tenemos probabilidad de 412 personas atrapadas en el inmueble. Ajá. ¿Y cómo han estado funcionando los equipos de emergencia? Bueno, ahorita tenemos el equipo de emergencia, contamos con bomberos, contamos con Secretaría de Salud, nosotros que somos del DIF, tenemos ambulancias, tenemos equipos ya de rescate operando. ¿Cuántas personas han rescatado? Hasta el momento llevan 12 personas rescatadas, las que se encontraban visiblemente. Y ahorita, bueno, esto es un escenario totalmente catastrófico. ¿Cómo está preparado el gobierno? ¿Se preparó para este macro simulacro? Creo que el gobierno, a la actualidad, estamos preparados, ya que no quieren vivir lo del 85. Se encuentran muy preparados con equipos BREC, equipos Crecel y personal de atención hospitalaria. En caso de que hubiera un sismo de 8.1, ¿cuál sería el tiempo de reacción de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México? Yo le calculo que estamos teniendo una reacción aproximada de 2 a 3 horas. ¿Esto podría salvar muchas vidas? Muchísimas vidas, ya que las primeras vidas se salvan cuando la gente está visiblemente en los escombros. Sería el rescate de tierra. ¿Usted como un elemento, qué es lo que le recomienda a la gente de un sismo de esa magnitud? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, yo les recomendaría en planta baja y si tienen una zona de menor riesgo, salir a hacer su evacuación. De lo contrario, hacer el repliegue y protección dentro de su edificio, en una zona de menor riesgo. ¿Y qué otras medidas de seguridad les darías para que estuvieran bien? Yo les daría que después del sismo se verifiquen física y emocionalmente, verifiquen las zonas de evacuación, si es conveniente evacuar, evacúen, si no, se queden hasta una indicación de su unidad de protección civil interna. Ajá, en el caso del centro histórico que tiene las MUFAS, ¿cuál es la recomendación? Ahí la recomendación sería aléjense de las MUFAS y esperen a su equipo especializado. ¿Cuánto harán su balance ahorita del corte final de este macrosimulacro en esta zona? Estamos calculando de las 3:30 horas. ¿Hasta el momento cuántas personas participaron? Hasta el momento no tenemos el número de las personas que están participando, solo tenemos las personas que fueron evacuadas y las personas que están atrapadas. ¿Cuántas fueron? De las evacuadas fueron 221 evacuadas y 412 personas estimamos que están atrapadas. ¿En qué tiempo de evacuación? Cuidado con el tope. Casi 20. Cuidado con el tope.